Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada que forma parte del programa que tiene hecho el Colegio de Arquitectos para celebrar lo que es el Día de la Arquitectura. El Día de la Arquitectura, que es el, como sabéis, es el primer lunes de octubre. Lo que pasa es que como se programan distintos actos, pues no, estamos en el mes de noviembre y seguimos porque ya ha habido muchas actividades y todavía queda alguna para completar el ciclo que tenemos programado, ¿no? Hoy, dentro del programa de actividades culturales previstas para esta celebración, nos ocupa el ámbito del aula de la experiencia, donde el objetivo es compartir con el invitado sus trabajos mediante la exposición y comentarios, pues, de algunas de sus obras en particular, ¿no? Nuestro invitado de hoy es José Luis de López, José Luis de López y López de Rego, y López de Rego. Además, como esto es un nombre muy, digamos, muy de... Muy no, porque son nombres mezclados con apellidos. Él, que él es un académico, pues entonces ya me enseñó, cuando llevas un apellido, que el nombre lleva el I y después lleva el no, D. No, el D. El D. No, el pero D. Es de I López de Rego. De López, De López si y López de Rego. Enrique de apellido, es de Enrique. Tengo que acabar el cursillo, porque ya me lo inició, me enteré de algo, pero vamos, ya me lo explicará mejor todavía. Bueno, pues José Luis tiene más de 40 años de José Luis. José Luis tiene de experiencia más de 40 años de carrera y ha ocupado responsabilidades en cargos en instituciones públicas y ha trabajado en su estudio privado. Su estudio privado, pues, es un hombre que ha sido muy, muy trabajador, acabado muy joven, y en su largo periodo de ejercicio profesional ha realizado ha llegado casi a 3.000 proyectos entre trabajo correspondiente a edificación y a urbanismo. Es decir, que el currículum es... Yo he sacado unas notas de unas cuantas cosas porque leerlo es imposible. Además, yo creo que eso al final no le gusta ni al propio autor, ¿no? Entonces, decirle que es académico, entre los datos a destacar del currículum, en el historial académico, que pertenece a la Real Academia de Córdoba, que es académico numerario desde 1990, académico correspondiente desde 1987, actualmente funciona como director del Instituto de Estudios Califales, ha desempeñado las funciones de asesor de rehabilitación de la sede de la Real Academia, vocal del Patronato Museo Etnológico de Suero, colaborador como arabista académico en estudios de arquitectura y urbanismo del Califato de Córdoba. Después, en tema de formación académica, él es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Es becario número uno del concurso público de mérito de la Dirección General de Urbanismo del Ministerio de Vivienda. Tiene el título de funcionario por oposición del Cuerpo de Arquitectos Superiores del Estado. En el ejercicio profesional, pues, ha sido jefe de arquitectura y vivienda del MOPU, jefe también del Servicio de Arquitectura de la Subdelegación del Gobierno, cuando se producen después las autonomías. En líneas de investigación, pues ha estado trabajando en temas de restauración de monumentos, de arqueología urbana, despoblación núcleos rurales, y en publicaciones varias. Yo tengo apuntado por aquí, pues, estudio histórico y arquitectónico de la sede de la Real Academia. Escribió también sobre el arquitecto Félix Hernández Jiménez. Y entre los méritos últimos que tengo anotados, fue pues miembro de la Comisión Provincial, bueno, fue miembro de la Comisión, digo fue porque no lo eres, ¿no? De la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico de Córdoba, presidente en Córdoba de la Asociación Amigos de los Castillos, miembro de la Comisión de Infraestructura del Ayuntamiento de Córdoba, miembro de la Comisión Asesor a Ciudadanos de la Diputación de Córdoba, e hijo predilecto de Villa del Río y cronista de Villa del Río. Así que eso, lo último que he nombrado, hombre, además de su pueblo, porque no hay, lo que no ha dicho que él es natural de Villa del Río, que bueno, pues siempre es un honor. Seguro que él es el pueblo más importante de Córdoba. ¿Qué? ¿Cómo has dicho, primero? Pues, ¿cómo nota? Bueno, José Luis, yo ya después de esto, hijo mío, ya ilústranos tú y nos pasa, yo te dejo. Todo esto demuestra por el afecto que me tiene mi amigo Juan, pero que nada, todo eso no son el pasado. Bueno, vamos a comenzar la charla con lo que... Bueno, estimado y querido compañero, muy buenas tardes. Cuando nuestro querido presidente don Juan Eusebio Benito me invitó a dar esta charla, coloquio sobre la arquitectura de la experiencia,
con 2 o 3 semanas de antelación, debía agradecerle su amable invitación y, sintiéndolo mucho, excusarme por la cantidad de compromisos ya contraídos. Necesitaba más tiempo, sobre todo por las proyecciones de algunas de mis obras más singulares, pero insistió tocándome la fibra sensible, que es mi debilidad, y no tuve más remedio que aceptar. Así que ustedes me perdonarán, pero tan solo vamos a poder proyectar algunas imágenes de la mezquita de Albasarat o de la Alegría, por gentileza de la comunidad Ahmadía del Islam de Pedrabad, y el resto de mi obra la proyectaré en otra ocasión, pues pienso vivir otros 75 años más. Por lo menos. Comenzaré por un breve apunte biográfico, aunque aquí nos conocemos todos, y diré que nací en el primer pueblo de la ribera del Guadalquivir, a la entrada de nuestra provincia, y a pocos metros del mismo, llamado por eso Villa del Río, un 13 y martes de julio de 1944. Mis primeras letras me las enseñaron las monjas terciarias franciscanas de la Divina Pastora del convento de San Roque y Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Villa. Una inolvidable y gran maestra nacional, Joaquín Andrés Luque, de Córdoba, por cierto, cuñada del académico don José María Ortiz Juárez, que paz descanse, remató mi ortografía en los grupos escolares Poeta Molleja y me preparó para el examen de ingreso de bachiller. Ingreso que hice en el Instituto Luis de Góngora y el resto del bachiller y preuniversitario en el Colegio Virgen del Carmen de los Padres Carmelitas Descalzos de San José y San Cayetano de Córdoba. Selectivo de universidad e ingreso en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Sevilla, residiendo en el Colegio Mayor Universitario San Juan Bosco de los Padres Salesianos y posteriormente con varios compañeros de Córdoba, tales como Felipe Romero, Pepe Posadillo, Francisco González de Canales, etc., en una casa en la barriada del Porvenir, en la misma ciudad. El resto de la carrera de arquitectura, desde primero hasta el proyecto fin de carrera, la especialidad en urbanismo y los cursos de doctorado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la ciudad universitaria. Durante toda la carrera fui delegado de curso y jefe del Departamento de Publicaciones, cargo que era remunerado, y finalmente subdelegado de la escuela, siendo miembro activo del SEU y políticamente vinculado a la socialdemocracia. Al año siguiente obtengo la beca de la Dirección General de Urbanismo del Ministerio de Vivienda con el número 1, estando igualmente remunerada. Mientras tanto, mientras trabajo por las tardes en el estudio de mi paisano y arquitecto urbanista Jaime de Alvear, en el Plan Parcial de Ordenación de Entrevías, en el de Tres Cantos, en Madrid, así como también en el Polo de Desarrollo del Campo de Gibraltar. En esta etapa redacto mi primer proyecto en las provincias de Madrid, Toledo y Guadalajara. Finalmente decido venirme con mi familia a Córdoba, pero en esos años casi la totalidad del trabajo profesional lo acaparaban los arquitectos en boga en aquel entonces, tales como don Víctor Escribano, Ángel Marchena, Rebollo, Rafael de la O, Modesto Dafoe, etc. Como en Córdoba era muy difícil conseguir trabajo, me entero por un pariente mío, médico, residente en Almería, que en dicha provincia se está produciendo un espectacular desarrollo económico y turístico, originándose muchísimo trabajo de arquitectura. Hablo con otro pariente y compañero de carrera, Fernando Abello Soria, y montamos el primer estudio de arquitectura en Huercaloera, que compartíamos con el de Córdoba. Al fallecimiento del general Franco, se produce un clima de inseguridad y un futuro incierto. Ya estaba casado y esperando una hija, Beatriz. Entonces decido presentarme a la oposición libre del Cuerpo de Arquitectos del Estado, adscrito al Ministerio de la Vivienda, situado en el edificio de los nuevos ministerios en la Avenida de la Castellana, en Madrid. Felizmente consigo una plaza del Ministerio de la Vivienda junto con nuestro amigo y compañero José Rodríguez Rueda, siendo mi primer destino la jefatura de la sección de arquitectura y vivienda de la delegación provincial de dicho ministerio en Córdoba. Ello me permitió ser vocal representante del referido ministerio en la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico, del Ministerio de Cultura, en la Comisión de Infraestructuras del Ayuntamiento, asesor del ciudadano en la Diputación Provincial, así como la representación en numerosas instituciones públicas y privadas. En 1990 tuve el honor de ser nombrado miembro numerario de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, en la que participo activamente como director del Instituto de Estudios Califales
y donde he publicado numerosos trabajos de arquitectura. Precisamente hace unos días publiqué en un libro de la Real Academia un artículo sobre la arquitectura en la Córdoba andalusí, 786-1031, donde pongo por primera vez una hipótesis de la planta y sección constructiva de la Basílica Catedral Visigoda de San Vicente Mártir, de la ciudad, que demuele en el último de los años, en el 786, el emir Abderramán I para construir la primera mezquita y que, por supuesto, está a vuestra disposición. Continuando con la charla coloquio, son años de una febril construcción y un gran desarrollo económico, recibiendo numerosos encargos tanto en Córdoba como en Almería y deseando aprovechar la oportunidad y los buenos tiempos que corrían. A los pocos años solicité la excedencia voluntaria. Me cambié de estudio a la Avenida Conde Vallano 7 y formé un buen equipo de trabajo, teniendo la suerte de contar con un extraordinario y magnífico jefe de estudio, el ingeniero don Manuel Trillo Córdoba, así como con magníficos aparejadores, calculistas, delineantes, secretarias, en total de unas 12 personas. No recuerdo exactamente los trabajos realizados por el estudio en toda esa época, pero debieron sobrepasar los 3.000. Es uno de los motivos por el que no me fue posible en contadas ocasiones presentarme y participar en concursos de arquitectura. No obstante, debo dejar bien claro que me considero el más normal y humilde de los arquitectos, a la vez que he de manifestar lo mucho que he disfrutado siempre con la mayoría de mis proyectos, obras y trabajos. Años más tarde se produjo la gran crisis económica de la construcción y, por otro lado, se resintió mi salud por el intenso trabajo realizado, motivo por el que solicité mi reingreso en la Administración Civil del Estado, que me concedieron en la subdelegación del Gobierno en Córdoba, donde he permanecido hasta el gravísimo infarto de miocardio del año 2009, en el que los médicos me aconsejaron la jubilación si es que deseaba vivir algunos años más. Por otro lado, pienso que esta charla fundamentalmente debe ir dirigida a los compañeros recién terminados y afiliados o que aún tienen poca experiencia profesional. A ese respecto, voy a comentar con ironía que mi primer encargo profesional fue la reforma de un comercio de tejido en una de las avenidas más importantes de Madrid. Hice el anteproyecto y el cálculo de las vigas metálicas, tal como me solicitaron. Lo terminé y fui a enseñárselo y les encantó. A continuación, le dije que para poder hacer el proyecto necesitaba que me firmaran la hoja de encargo. Y cuando le indiqué dónde debían hacerlo, me dijeron, dámela y espera un momento. Y al segundo apareció con una corbata en la mano y me dice, toma, te regalo esta magnífica corbata, pues con los croquis y las vigas tenemos ya de sobra. Así que me quedé de piedra. Ya podéis imaginar, me quedé de piedra. Y dije, tierra, trágame. Tierra, trágame. Pero esta experiencia no fue la última. Me han ocurrido muchas más. La más reciente me ocurrió con el edificio Esculapio, en cargo del Colegio Oficial de Médicos. Dice, me ocurrió con el edificio Esculapio en cargo del Colegio Oficial de Médicos y de Previsión Sanitaria Nacional para una comunidad de propietarios de dicha institución, en un solar situado en la Plaza de los Califas, esquina Avenida Manolete y frente al Zoo Córdoba. En la confianza de mi amistad con el presidente del Colegio de Médicos, redacté el anteproyecto a escala 1-100 con todas las plantas y tipologías de las diferentes viviendas en color y en planos independientes para su publicidad, una perspectiva de la fachada del edificio en color, también igualmente en acuarela, otra perspectiva en color de la situación del solar en el plan parcial de Poniente, también en acuarela, memoria de calidades, etc. Me encargaron parte de la gestión, la tramitación y compra del solar. Se constituyó la comunidad con el 70% de la vivienda adjudicada y los afiliados entonces entregué al presidente, mi amigo, punto suspensivo, la hoja de encargo para su firma, que la condiciona hasta completar el 30% de las solicitudes que faltaban. Finalmente no llegó a completarse y no me abonaron ni siquiera los gastos. Con estos casos, ¿cómo se consigue
tan inolvidable experiencia profesional. Para que veáis lo que nunca debéis hacer, he traído un ejemplar por si alguien quiere echarle un vistazo. Enséñelo. ¿Lo has pasado, no? Está pasado. Manolo lo recordará perfectamente. Madre mía. No ha cambiado mucho el tema, ¿eh? ¿Eh? No ha cambiado mucho la situación, ¿eh? ¿No? No. Sí, ha quedado. Veo. De la corbata no se la veo. Lo de la corbata, ¿no? Esa fue la mejor de lo. Dice, dejemos las malas experiencias. Dejemos las malas experiencias y pasemos a otra más agradable, tal como el encargo de la mezquita Albasará o de la alegría de Pedrabás por la comunidad Madia del Islam, que hoy van a tener la gentileza de proyectarnos una diapositiva. Un buen día, a primera hora de la mañana, entra mi secretaria, María Dolores, a mi despacho y me dice, don José Luis, han llegado dos o tres hombres con unas túnicas muy largas y unos turbantes blancos enormes en la cabeza, y le acompañan los porteros del 7 y del 9, pues le han preguntado por un arquitecto y se ha formado un revuelo en la calle porque nadie lo entiende. Los pasos, pues sí, le dije, dile que pase. Entraron y uno de ellos, que chapurreaba el castellano, llamado Karán Ilahi Safar, abuelo de este señor, imán de la futura mezquita, me dijo, Alaikum Asalam, que la paz de Dios sea contigo. Y yo le contesté, Asalam Alaikum Wa. Y se quedó perplejo y a continuación me dijo, ¿sabes árabe? Y le contesté que no, no tenía ni idea. Y luego me dijo que si yo tenía algún inconveniente en hacerle un anteproyecto de una mezquita sin compromiso alguno. Me dijeron que habían encargado dicho proyecto, dicho anteproyecto, a dos arquitectos más y de los tres elegirían uno. Uno de ellos fue Juan Serrano, arquitecto municipal. Tomé nota del programa de necesidades del presupuesto que disponía y les dije que volvieran a la siguiente semana. Tal como les dije, se presentaron a la siguiente semana y a la misma hora. Les enseñé el anteproyecto y les vi sonreír y pasarse los croquis de uno a otro. Y muy satisfecho, el señor Safar me dijo, no hay que ver más anteproyectos. Alá Akbar, Dios es grande y misericordioso. Tengo el placer de comunicarle que Alá me ha revelado el lugar exacto donde se constituirá donde se construirá la mezquita, así como usted sea el arquitecto. Yo le dije, pues muchas gracias. Al cabo de un año y medio, la mezquita estaba terminada e inaugurada por el Hasur, máxima autoridad religiosa y espiritual de la comunidad a nivel mundial, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, cuarto sucesor del Mesías prometido, dado que el anterior y tercer sucesor, Al-Nasir, que colocó la primera piedra, había fallecido recientemente. Pasando a otro tema, os aconsejo respecto a la Hermandad Nacional de Arquitectos que le deis toda la importancia que tiene y se merece, pues constituye el principal recurso económico de vuestra futura pensión de jubilación. Cometí el error de no preocuparme por su rentabilidad y participación activa en su gestión y la consecuencia es que hoy, con 778 euros mensuales, no podría vivir. Solo con el 4% de los minutados de los 5 primeros años, 72-76, llegué a reunir más de 2 millones de pesetas, cantidad que perdí por quiebra de la hermandad, al dedicar los recursos económicos a promover viviendas para los afiliados de Madrid. Luego, cuando se reconvirtió en el plan de pensiones, ya no se podían hacer aportaciones con vista a una digna pensión de jubilación. Sin embargo, la preocupación y compra de la actual sede colegial sí fue un acierto de nuestra generación, constituida, como ya hemos dicho, por nuestros compañeros Felipe Romero, José Luis Muñoz Lucena, Francisco González Canela, Gabriel Rebollo, etcétera, etcétera. Y los compañeros fallecidos, Posadillo Sánchez de Puerta, Francisco Agüera, Antonio de la Iglesia, Mariano Liñán, que en paz descanse, etcétera, en Córdoba. Y por Arturo Ramírez, Alberto Campo Baeza, Gabriel Ruiz Cabrero, Francisco Valverde Candil, etcétera, en Madrid. Permitidme que tenga un recuerdo para algunos de nuestros añorados profesores de Sevilla. Citaré a don Alberto Balbontín, a don Emilio Carazo, a Fernando Balbuena, etc. Y de Madrid, a don Javier Sáenz de Oiza, Alejandro de la Sota, Rafael Moneo, Fernando Chueca Goitía, etc. Sin ellos no tendríamos tan buena y magnífica formación.
En general, la filosofía y los principios o conceptos arquitectónicos que nos inculcaron en las escuelas de Madrid y Sevilla fue la importancia del racionalismo y funcionalismo y funcionalidad de los edificios, la sobriedad y la sencillez, la belleza y la composición armónica, la solidez y durabilidad de los materiales y, por tanto, de la obra, la climatización y el ahorro de energía, la correcta protección acústica y térmica, huyendo siempre del monumentalismo, del derroche económico, del afán de protagonismo y de creerse el ombligo del mundo, etc. En definitiva, ser un honrado y buen profesional. A la hora de dar algún consejo a los jóvenes arquitectos, señalaría la empatía y el saber escuchar atentamente al cliente, tomando buena nota del programa de necesidades de lo que realmente desea el promotor. Si el solar se encuentra en el casco histórico, antes de nada, tener en cuenta si es necesario un tratamiento antisilófago contra las termitas o un preestudio de posible excavación de restos arqueológicos y fundamental el estudio geotécnico para el cálculo y para tener en cuenta la profundidad de los niveles freáticos, veneros y acuíferos subterráneos para impermeabilizar el subsuelo. El elemento térmico no debe ser inferior a 20 centímetros de espesor, tal como se coloca en toda Europa, y los huecos de ventanas con doble cristal 8-6 milímetros y vacío interior sin puentes térmicos y persianas estancas con aislamiento térmico acústico, etcétera, etcétera. Últimamente se están utilizando potentes generadores de electricidad mediante energía solar y condensadores de almacenamiento de energía eléctrica para compensar el aumento del costo en horas punta, tal como ocurre en los automóviles híbridos. Otro capítulo con gran futuro es el de la vivienda inteligente, que está generando una verdadera revolución en el confort de los hogares y los espacios públicos. Mediante programadores y mandos a distancia, se activa la climatización, el sistema de alarma, el sistema de renovación y purificación del aire, los electrodomésticos, y mediante robots electrónicos hasta se limpian y relucen los espacios. Finalmente, como ya he dicho al principio, me ha sido imposible componer las plantas y fachadas de algunas de las obras más singulares. Trabajo que haré próximamente en la primera ocasión que se me presente y que pondré a disposición de nuestro presidente para exponerlo cuando sea posible. Pues he terminado. Muchas gracias. Vamos a ver, algunos de mis proyectos más singulares y relevantes que proyectaremos serán, pues, además de la mezquita, pues, el Hotel Conquistador, el edificio Cabrera en Molino Alta 4, la extracción del castillo de García Méndez de Sotomayor, Hotel Alfaro, edificio Carabel, Palacio Polideportivo Matías Prat de Villa del Río, edificio Orocaria, Hotel Esperia, Residencia Tercera de Priego, todo esto Manolo lo recordará perfectamente. Casa Darbe, restaurante Castillo de la Albaida, hotel, en fin, un montón de ellos más que ya se expondrán y ya los veremos. Ahora voy a hacer una breve descripción de la mezquita para que ya podéis empezar a esto. Digo, respecto a la mezquita, se accede a la mezquita a través de un pórtico o riwak que nos comunica con la sala de oración, harán de unos 75 metros cuadrados de superficie y al fondo de la entrada, en el pavimento vertical que determina la correcta orientación obligatoria hacia la Meca, la Kibla, y en el centro se sitúa el mihrab, o nicho circular donde se coloca el Corán, o libro sagrado de los musulmanes, y también simboliza la presencia permanente del profeta. Junto al mihrab se coloca el minbar, o púlpito desde donde el imán dirige la oración. Entrando a la derecha se sitúa la sala de clausura, separada del harán por una celosía transparente donde se sitúan las mujeres. La mezquita está formada por 6 grandes arcos aquillados, muy utilizados en la dinastía Abbasí, que fueron los sucesores de los Omeyas. Los arcos están inspirados en la puerta de Bagdad, Bab al-Wastani, en Raqqa, Persia. En Egipto, en el periodo fatimita, se generaliza el empleo de los arcos apuntados, o en forma de quilla, de 4 centros, mezquita de Al-Zahar, en el Cairo, Egipto. En general, casi toda la edificación se halla rodeada por un pórtico
con dicho tipo de arcos, que es el prototipo elegido y repetido en esta mezquita. A ambos lados del frente de la fachada principal se sitúan los minaretes o alminares, que están inspirados en el Minaratul Mas o alminar del Mesías de Cadián, India, y donde se colocan grandes focos para la iluminación del frontis y los altavoces para la llamada del misionero, Boasar, o al muédano, a la oración. En una segunda fase se ha convenido la ejecución de un gran patio, San, rodeado perimetralmente por un pórtico justo detrás de la mezquita, con una bella fuente en el centro, según la tradición y deseo del anterior Hasur, el jefe supremo espiritual, Harad Mira al-Ahmad. Entre los dos alminares existe un singular frontis enmarcado por dos pequeños minaretes en cuyo centro se sitúa un trampatojo imitando una falsa cúpula con pequeñas ventanas, y debajo del referido frontis se sitúa una leyenda que dice, una leyenda en Nasjit, que en caligrafía cursiva dice: no hay digno de adorar sino Dios. Los alminares son de piedra artificial y los remata un jamut formado por tres esferas de cerámica superpuestas y de diferentes tamaños. Dice: la cornisa que remata la mezquita está coronada por una crestería en forma de punta de bellotas, balut, unas con punta hacia arriba y otras hacia abajo o invertidas. En la confluencia de los dos lados de la L se halla una falsa cúpula esférica sobre un cuerpo octogonal para contener y ocultar los depósitos de agua que tan necesarios son en dicha localidad. La cubierta de teja árabe curva de barro cocido al horno al modo antiguo, y los paramentos verticales enfoscados con mortero de cemento hidráulico Portland y pintado con dos manos a la cal para una mayor impermeabilización. A continuación de la mezquita y a la izquierda de la entrada se halla la biblioteca, o Maktaba, o Dar al-Lim, que es polivalente y se puede usar como sala de conferencia. Entre la biblioteca y las oficinas al-Maktab administrativa de la comunidad se sitúa la sala de abluciones, Ghurfatul Wuzu, donde los musulmanes se lavan las manos y los pies para purificarse, así como los compartimentos para dejar los zapatos antes de entrar, o zapatillas descalzos para entrar descalzos en la mezquita a orar. En la confluencia de los dos lados de la L también se hallan las dependencias y las habitaciones o dormitorios con baños para los huéspedes, Darul Safat. Ya en el cuerpo o lado mayor de la L, recayente a la prolongación de la carretera de Adamut y a continuación de las dependencias para los huéspedes, se halla la dependencia del Hasur, o jefe supremo espiritual, que comparte la sala de estar con la casa del misionero y que es independiente del resto de la casa. La casa del misionero conforma el final del lado mayor de la L y se accede por la fachada lateral izquierda a través de un porche al zaguán que divide la sala de estar del resto de la casa, que se compone de comedor, cuarto de baño, dormitorio. En el ángulo interior que conforman los dos cuerpos a los lados de la L se ubica el jardín, Jadika o Faradis, privado, el jardín privado. El huerto, Baguicha, se sitúa hacia el sur de la parcela. El resto de los terrenos se dedican a aparcamiento y a zonas verdes. Estamos terminando, pero vamos a ver. Dice que la puerta de acceso o Madhal a la mezquita se sitúa en el lado este o lado mayor y en la carretera de Pervá Adamu. El aparejador fue don Balbino Perelló Oliva y la empresa constructora los hermanos Alfonso y don Esteban Villarejo Ramos, padre de nuestro querido compañero que está aquí a la derecha. Los alminares
y el frontis de piedra artificial fueron realizados por el profesor de la Escuela de Arte y Oficios de Córdoba, don Manuel Montero, que todos conocéis. El responsable de la supervisión y seguimiento de la obra, como representante de la comunidad, fue el imán de España, ya lo hemos dicho, Karán, Ilah y Safar, y su ayudante, el misionero, señor Abdul, así como el arquitecto de la comunidad, señor Munir. El actual jefe supremo y espiritual de la comunidad es el Jasúa al-Marik Tahir Ahmad, cuarto sucesor del Mesías prometido de la referida comunidad. Como ya hemos referido, las obras comenzaron en el mes de octubre de 1980 y fueron terminadas en febrero de 1982, es decir, año y medio, y se inauguraron el 10 de septiembre de 1982. Bueno, pues ya con esto tenéis una idea de cómo es la mezquita, a cuya inauguración también fue Felipe, también, y fueron, bueno, Manolo, por supuesto, el primero. ¿Eh? Nieto cumplido, en fin, mucha gente fue de 1982. Bueno, pues cualquier pregunta que queráis hacer, aquí estamos para el coloquio. Comentar algo. Bueno, yo, como estamos en el tema de la arquitectura, la experiencia, lo que se me ocurre es que en toda la trayectoria, tu larga trayectoria proyectando y realizando, vamos, haciendo urbanismo y demás, ¿qué nivel de satisfacción y de frustración te has llevado a la hora de que pudieras realizar tu deseo? Es decir, que tu objetivo siempre es hacer la mejor arquitectura, el mejor proyecto, y si te han frustrado mucho o tienes un grado de satisfacción alto de la respuesta que has tenido de tu cliente. Bueno, yo en general tengo una respuesta muy favorable de todos los trabajos que hemos hecho. Lo hemos hecho con la mayor ilusión, con el mayor interés, y yo no me he parado más en más problemas ni en más historias, ¿no? Yo he sido feliz realizando con valor en el estudio todos estos proyectos y hemos disfrutado, yo creo que inmensamente. Buenas tardes a todos. Yo sí tengo un pequeño comentario que no me puedo resistir a hacer y una pregunta concreta. Me ha llamado la atención el comentario que has hecho cuando dices que te tienes que mudar casi a Almería porque no había trabajo en Córdoba, porque los encargos los tienen los arquitectos de siempre. Yo, como joven, me siento un poco en la misma situación y parece que esto es el designio de los tiempos, ¿no? Yo salgo al mundo profesional y es como, macho, los arquitectos de siempre trabajan y los jóvenes qué, ¿no? O sea, yo creo que estamos condenados a repetir en esta ocasión, y esta me ha hecho gracia. Yo quería hacer una pregunta, y es que, ¿cómo afrontas tú el proyecto de una tipología edificatoria que no es demasiado corriente por aquí? Hablo desde el total desconocimiento de cómo funciona el edificio. ¿Cómo te enfrentas al proyecto si tú ya tenías cierta experiencia o te tienes que poner a estudiar y demás? Y luego también una pregunta para vosotros, ¿cómo es usar el edificio 40 años más tarde? O sea, ¿sigue cumpliendo con vuestras expectativas? ¿Ha envejecido bien en el sentido de que es funcional todavía? O sea, porque hay ya una trayectoria de 40 años a lo largo de un proyecto un poco peculiar, como es una tipología de una mezquita por aquí. Bueno, yo el enfrentarme con ese proyecto no fue para mí un problema en absoluto, puesto que a mí, como hobby, me ha gustado muchísimo la arquitectura árabe, ¿eh? Y he investigado muchísimo con Antonio Arjona Castro, que es médico poricultor, médico de Córdoba, que es arabista, y bueno, a todas las excavaciones arqueológicas íbamos los dos, tomábamos notas, estudiábamos, le he ayudado a hacer libros, he compartido con él muchos libros de historia de la Córdoba islámica, y era un tema muy familiarizado. Por eso yo me sabía perfectamente cómo se saludaba, pero era la única cosa que sabía, como cuando sabes una sola cosa que parece, pero que con mucha naturalidad y como tenemos la mezquita de Córdoba, que la conocemos, la hemos vivido todos desde que hemos nacido y es parte de nuestra vida y nuestra cultura, pues facilísimamente, claro.
Primero de todo, quería decir muchísimas gracias, señor arquitecto, señor José Luis, que han trabajado con su corazón. Él no ha visto ni día ni noche, que una obra tan grande y terminó en año y medio, aunque sea por dificultad de tiempo y otra cosa, pero él no paró. Como según yo he escuchado, yo estaba en la inauguración, no estaba cuando hizo primera piedra. No sé, con el señor Karam Safar, primero imán, yo también he trabajado y siempre he apreciado que el señor José Luis, que ha trabajado con mucha ilusión, con su corazón. Y parte de esto, él tiene un buen equipo de trabajo. Y también su papá, el señor Joaquín, el señor Alfonso, y también trabajó muy bien de todo. Y no dejar ninguna, como dice, ningún fallo esta boca. Y muchísimas gracias para todo. Ahora, sobre uso, va a hablar mi compañero. Buenas tardes. Bueno, yo en realidad nací en Valencia después de que se inaugurara la mezquita. Yo nací en el 86. Aunque a la mezquita hemos ido, vamos, prácticamente desde que nací, ¿no?, por los diversos actos que han habido allí, y ahora mismo, por ejemplo, desde hace ya 4 o 5 años vivo en Pedro Abad. A ver, sobre el tema del uso, la verdad es que sí ha variado en parte, pero sobre todo debido a la cantidad de gente que hace uso de la mezquita, no los que estamos a lo mejor trabajando, viviendo allí en el pueblo, sino en los distintos eventos que se realizan periódicamente. Y sobre todo en las visitas que hace puntualmente nuestro jalifa, ¿no? Como ha mencionado él, la persona que sería el líder espiritual de nuestra comunidad a nivel internacional, a España ha venido varias veces, tanto el actual como los anteriores. Y obviamente eso desplaza muchísima gente. Entonces, ha habido una extensión de la mezquita, como os había enseñado en las primeras fotos. Y principalmente se debe a eso. La parte derecha, por ejemplo, esa parte se ha extendido para las mujeres, y luego la parte de atrás tiene un edificio anexo que actualmente utilizamos como salón de eventos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el uso que se le ha dado es parecido al que se le daba anteriormente, sin embargo, lo que ha cambiado es la cantidad de gente que la utiliza, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, yo creo que tenemos una mezquita muy, muy bonita. La gente que pasa por la autovía, porque justo al lado, de frente, lo que sería a la izquierda, pasa la autovía, la A4, que conecta Madrid con Córdoba. Entonces hay muchísima gente que la ve, y bastantes de ellos, de hecho, se pasan por curiosidad para ver la mezquita, ¿no? Entonces tiene un atractivo allí que muy pocos edificios lo tienen. Y vamos, tanto los que estamos ahí como los que vienen, están encantados con la obra, siempre en un estado. También quería invitar a vosotros todos, con sus familias, con sus amigos, si cuando quiere puede visitar la mezquita. Parte de esta, si quiere usted organizar algunos eventos, todo gasto de allí lo pagamos nosotros, de comida y eso. Si quiere hacer algo, evento en la mezquita, tenemos una sala bastante grande. Muchísimas gracias. Bueno, se me oía, pero se me oirá mejor así. También en la línea de Juan, en cuanto a la experiencia. A mí, José Luis, me llama enormemente la atención cuando vamos al archivo municipal a localizar un proyecto, a buscar antecedentes, pues, porque nos han hecho un encargo sobre ese edificio en el cual hay que intervenir. Y me llama poderosamente la atención los proyectos que se hacían antes, que son 4 planos de plantas, alzados y secciones, una memoria constructiva muy básica pero muy clara, y luego un reglamento, una normativa también muy reducida. Entonces, mi pregunta es: ¿qué opinión te merece la evolución de los proyectos
desde esa época hasta ahora, en los cuales un proyecto se ha convertido en algo espectacularmente tedioso. Ciertamente los edificios están dotados de más tecnología que antes, no lo pongo en duda. Pero, ¿qué opinión te merece esa evolución? Si ha sido quizá demasiado exagerada. ¿Y cuál es la tendencia en adelante? Porque llega un momento que, en cuanto a normativa, muchísima normativa se solapa con otra. Y en nuestro magnífico y queridísimo código técnico hay un compañero aparejador que conocéis todos, que es José Manuel Río, que yo me río mucho, porque dice: el código técnico, tú empiezas a pasar páginas. Y yo, sin mirar, te pongo el dedo aquí. Y aquí te pillo. Seguro, por algún sitio te pillo. Y es verdad, la normativa se ha convertido en algo en mi opinión, es un obstáculo en muchas ocasiones. Entonces, saber un poco tu percepción desde esos proyectos perfectamente definidos en cuatro folios y en cuatro planos, lo que tenemos hoy y la evolución a dónde nos va a llegar. Bueno, si tú has comentado o has visto la historia de la arquitectura, los arquitectos primitivos solamente tenían un plano. Y con ese plano había que apañarse todo el mundo. Y se han hecho obras inmensas, obras grandísimas. Solamente con luego tres planos, luego cuatro. Y así ha ido poco a poco evolucionando hasta en nuestros tiempos, que efectivamente todavía nosotros hacíamos un proyectito que tenía cuatro planos, una memoria de tres folios, cuatro, y parte de contar, y el presupuesto. Y entonces, pues claro, ¿qué es lo que va? Se va hacia una especialización. ¿Qué es lo que ocurre en los países europeos? En Alemania ocurre que el arquitecto, bueno, allí no existe ni el aparejador. El arquitecto es solamente de una especialidad. Y para cada especialidad hay un técnico. O sea que vamos hacia una complejidad en el tema, pues, impresionante. Y todo es la cosa de la seguridad, de la normativa, de la legislación que se mete hasta en la cama, y así vamos, iremos cada vez peor, porque eso no tiene solución. Yo, una de las conclusiones que saco es que, una de muchas, que antes tendríais que disfrutar mucho más con la redacción de un proyecto que ahora. Eran mucho más arquitecto que ahora. Más creativo, hombre. Más creativo. Porque ahora hay veces que es que acabas harto, pero no por tu proyecto, sino de rellenar papeles. Entonces resulta que tú... Que no se lee nadie. Que lo que... Por eso dije, eso es lo que iba a comentar yo también ahora, que da la impresión como que los proyectos antes servían para lo que servían, que era... Porque lo importante al final es lo que hace, no lo que escribe. Pero es una cuestión más legal. Porque lo que hace. Al final, por mucho que tú escribas y pongas que puedas escribir la Biblia, pero al final lo que hay es lo que está. Sí, pero el tema no es ya cómo construirlo, porque se construían cosas perfectamente antes, sino que es que ahora legalmente te miran ya con lupa. Sí. En un juicio tienes que estar mirando cada palabrita, cada... Es que el proyecto, digamos, parece que se ha convertido en la prueba del delito, más que en una herramienta para hacer las cosas. Es como la prueba en la que te puedo pillar porque no has hecho cosa que al final es humanamente imposible, ¿no? Porque coordinar... si no hay, digamos, buena voluntad por parte de todos y buena profesionalidad por parte de todos, por mucho que tú escribas y por mucho que tú digas, si el que coge, el fontanero que coge tu plano y ni lo mira, tu esfuerzo, digamos, no sirve para nada. Entonces, hoy marcarse el récord de este señor de 3.000 proyectos lo veo francamente complicado. Complicado porque el tiempo que hay que invertir en un proyecto hoy día es brutal. ¿Quién hacía más que él?
Bueno, pues no me extraña, si como eso... Sí, pero la misma sensación y no era el que, y no era el que más presentaba. Sí, pero llama la atención, a nosotros, por ejemplo, nos llama la atención eso. Lo que sí puedo... Como edificios tan bien sí. hechos, sí, ahí están. Tenían tan poca documentación. Y ahí están, ahí están. Y ahí están. Era más importante la dirección. Hay una cosa muy importante, que cuando se llegaba y había un maestro de obra y había unos profesionales, y unos oficios que prácticamente tú, casi con decir nada, se lo hacían. Y por lo general, las obras no tenían esa problemática que hoy nos encontramos. ¿Por qué? Pues porque hoy es que no hay profesionales de verdad en las obras. Todo el mundo es albañil, todo el mundo es cualquier cosa. Entonces, hay veces que yo llegaba a un pueblo y me decía, es que mire usted, yo esto no lo he hecho nunca así. Y usted, ¿cómo lo hace? Y me decía, yo lo hago así. Digo, pues perfecto, olvídese de lo que yo le pongo en el proyecto y hágalo como sabe. ¿Por qué? Pues porque a mí me servía para aprender, pero es que ese señor, si no, podía hacer que la obra que me hicieran me la hacía mal y tenía la experiencia de su pueblo, de esa experiencia que estamos hablando de experiencia, de siglos que la había ido adquiriendo. Entonces, ¿por qué se la iba a cortar? Hoy día esa no existe. Yo lo que está... No digo que no existe aquí, pero en América, por ejemplo, siguen siendo un planito. Tú vas a Panamá, es un planito y es igual que antes. O sea, que no es la tecnología solamente, sino que es que... Carlos, eso es... Es que yo tengo ganas de soltar mi rollo, te voy a decir por qué. Porque como llevo ya mucho tiempo yendo a la gerencia a decirle siempre lo mismo, que es que la complejidad de los proyectos, el tiempo que tarda en conceder una licencia... Yo le ponía un ejemplo hablando con nuestro señor presidente y gerente. Digo, ¿es que un tío que operaba una hernia hace 20 años es distinto de la hernia que opera ahora? Ahora tendría, si fuera, aplicara la elaboración de un proyecto, lo comparara con la intervención de una operación de cirugía, tendría el médico que llevar, ya no te voy a decir que haga un trasplante de corazón, tendría que llevar el código técnico y decir, es que tú tienes que justificar desde la acústica, aislamiento, la estructura, 10.000 cosas que se supone que tú eres un profesional y que sabes hacerlo. Y si me equivoco, que me caiga todo el peso de la ley. Pero yo lo que no tengo que estar justificando es permanentemente cada intervención que hago, que es lo que está diciendo Juan Antonio en el proyecto. ¿Para qué puñeta? Distinto es por lo que ha dicho Antonio, es en la dirección de obras, es otro problema distinto. Pero inicialmente, con lo que tú dices, de elaborar un proyecto, yo creo que somos catetos, pero catetos a un grado sumo. Dice yo, ¿cómo tengo yo que justificar que yo soy y que yo sé mucho? Yo creo que está justificando que me sé calcular una estructura, que yo que sé lo que aísla, que yo sé la resistencia. Yo le digo a usted haga eso. Ahora, si no sale bien, caiga sobre mí todo el peso de la ley. Por reforzar el discurso, que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero además lo que ocurre con eso es que como hay una normativa que te dice lo que tienes que hacer, tendemos, o el arquitecto tiende a relajarse. O sea, yo sé que si hago lo que me dice este artículo, cumplo y se ha acabado. Y además, como esa normativa es nacional, por mucho que se adapte a las soluciones constructivas a los terrenos, realmente estás construyendo de la misma manera. Luego, no cabe esa experiencia del profesional, porque por mucha experiencia que tenga, o me ponen las capas del cerramiento... o no cumplo normativa, mi seguro no me cubre y empezamos con los problemas. Y además, eso, y aprovecho la introducción para preguntar por otra cosa a la que te has referido en la construcción de la mezquita, que es la intervención de la Escuela de Arte y Oficio en alguno de los trabajos. Me imagino, no lo sé, por eso te pregunto, estaría la constructora principal y hay, no sé, colaboraciones, cosas que hacen desde la Escuela de Arte y Oficio. O sea, tengo entendido que antes había muchísima más implicación de las Escuelas de Arte y Oficio, que en esta ciudad tenemos dos. Y ahora creo que eso se ha perdido, donde están los artesanos que trabajan los distintos materiales en relación al oficio de la arquitectura. No me voy por el mundo del arte, que a lo mejor eso es otro debate. ¿Cómo se hacían esas colaboraciones? Bueno, todo es que en Córdoba ha habido muy buenos artesanos siempre, tanto en madera, por ejemplo, ¿no? Como Moreno Anguita, por ejemplo, como en el tema de ese día y esto, como el padre de Miguel Ángel
Mora, y bueno, y uno que hemos utilizado todos y lo conocíamos como nuestra mano derecha, era don Manuel Montero. Manuel Montero, la mayoría de las puertas de las cosas complicadas de dibujo, te hacía unos dibujos que era una maravilla. Y eso, por eso era profesor también de la Escuela de Arte y Oficio. Y los dibujos que tiene, que existen en la Escuela de Arte y Oficio de él, es una maravilla que no sé por qué no se editan, porque son verdaderas obras de arte. ¿Comprende? Y nosotros pues, echábamos manos de todos estos artistas. ¿Claro? Yo lo que sí me gustaría preguntar un poco es el comentario sobre este edificio. A mí lo que me gustaría recalcar es que yo creo, vamos, yo no conozco edificios con la extensión de este aquí en España. ¿Hay alguno aparte de este? Porque yo me da la impresión de que las mezquitas que conozco son más bien locales muy reducidos, muy... Pero este tiene una representatividad y una visibilidad que me parece que pocos edificios como este hay en España, ¿no? O sea, yo creo que este edificio, por su tipología en sí, es casi un referente, porque es que no hay. O sea, es una cosa que creo que debería de ponerse en valor la particularidad de edificios como estos, ya, porque son muy singulares, ¿no? Una cosa que no sé si ha dicho don José, es que además es la primera mezquita construida en España en el siglo XX. Es un dato también muy, muy anecdótico. Y a ver, lo que dices es cierto. Es decir, normalmente las mezquitas también es cierto que se construyen dentro de zonas urbanas y demás, donde el tema del espacio disponible es complicado. Pero efectivamente, y de hecho se nos queda pequeña muchas veces. El terreno en sí, de hecho, es más grande porque llega hasta la calle dentro del pueblo y hay sitio para ampliarse y es posible, si Dios quiere, que en el futuro se amplíe también. Digamos, ahora la única inconveniente que tenemos es que la sala de rezo, que estaría en esta parte, digamos que cuando rezamos estamos dirigiéndonos hacia la dirección del pueblo, ¿no? ¿Qué pasa? Que no podemos ampliarla, digamos, en esa dirección ahora mismo porque está el otro edificio con el jardín y demás, pero que vamos, que ahora mismo es más factible que queramos ampliarlo que no que se nos esté quedando grande. Entonces, lo que dices es cierto, y desde un punto de vista religioso, porque al final es un edificio religioso, yo creo que también depende de la utilización que se le dé a este tipo de edificios. En el caso de nuestra comunidad, nuestra comunidad está creciendo. Estoy hablando de un nivel internacional. El número de fieles cada año viene siendo de unos 500.000 y pico fieles. El año pasado creo que fue casi 600.000, de hecho. ¿Eso qué hace? Pues que necesitamos construir más mezquitas y que sean también de un espacio determinado. En Valencia, por ejemplo, nuestra comunidad tiene otra mezquita que se ha construido en la Pobla de Vallbona. Está en un pueblecito a unos 15 minutos de Valencia. También es un edificio muy bonito y bueno, pues también se utiliza bastante, ¿vale? Igualmente en el Reino Unido, la mezquita más grande de Europa está en Londres y es una mezquita preciosa también. Eso se está ampliando actualmente. Entonces, yo creo que eso también tiene que ver pues, con lo que digo, ¿no? Con el número de personas que vayan a utilizar el edificio. Y este, pues obviamente, ya ha sufrido varias fases de ampliación. Y si Dios quiere, probablemente continúe. Porque por lo que he entendido y también por lo que he visto de la cantidad de personas que hubo en la inauguración, su comunidad no es algo local, digamos, solo exclusivamente del pueblo, como puede entenderse a lo mejor una iglesia parroquial de un sitio, sino que tiene, digamos, una proyección... Rápidamente y simplemente para explicarlo, dentro del mundo islámico, digamos, hay distintas ramas, ¿no? La rama a la que pertenecemos, que ha dicho el señor José Luis, es la comunidad Ahmadía.
y nuestra comunidad, digamos, en todo el mundo, pues cuenta ya con decenas de millones de fieles y va en aumento, como explico. Todos estamos, digamos, unidos bajo una persona única, que es el Jalifa. De hecho, tengo alguna foto también. La persona del medio, el que está con el micrófono, él fue el Jalifa en la época en la que se puso la primera piedra, ¿vale? Que está junto a la otra persona, que es el señor Zafar, mi abuelo. Entonces, él falleció en el 82 y luego fue la persona que tiene en la foto de la derecha. Y actualmente, el quinto Jalifa, que está ahí con José Luis, es la persona que está liderando la comunidad. Entonces, todos los fieles que pertenecen a esta comunidad, digamos, somos los musulmanes ahmadis. Y ya digo, a diferencia de otras comunidades religiosas, es una comunidad que va en aumento. Entonces, fíjense, en Alemania sé que recientemente, en los últimos años, llevan un proyecto de construir 100 mezquitas en uno o dos años y lo están cumpliendo más o menos. Y nuestro Jalifa viaja, pues a lo mejor dos o tres veces al año para inaugurar algunas de ellas, ¿no? Y similarmente eso está pasando en otros países del mundo. Entonces, pues eso es un poco, digamos, cómo vivimos nosotros el tema y por qué se están construyendo estas mezquitas y obviamente... Ah, bueno, y un tema importante también es que todos los fondos, digamos, la manera de financiarse todos estos proyectos es a través de los donativos de los propios miembros de la comunidad. Es decir, no estamos financiados ni por ningún gobierno, ningún grupo, nada. Es todo a través de los donativos que dan los propios miembros de la comunidad. Y también vienen muchos miembros de nuestra comunidad fuera de España. Hay grupos que vienen con autobuses de Alemania, Inglaterra y todo. Estadio de Canadá, de Estados Unidos, ha venido mucha gente. Entonces tenemos el sitio para alojamiento de ellos. Por eso que se ve una cosa muy grande, pero tenemos salas de oración, oficinas y salas de mujeres. Otro, vivienda, bibliotecas, tenemos biblioteca, tenemos libros en varios idiomas. Por ejemplo, en el Santo Corán tenemos 70 idiomas traducidos en otra lengua. A mí eso es una cosa que me llama la atención, que no es solo un centro, digamos, que parte del centro es lo que es la mezquita en sí, la sala de oración, pero también hay una parte importante de biblioteca y de fondos culturales, ¿no?, que también están a disposición de... Este edificio poco clásico, casi de parte de Asia, de India y Pakistán. En Valencia hemos construido una mezquita más moderna. Esta es tres plantas, era un edificio de poco otro. Son edificios que... se procura en el programa vincular, o sea, relacionar, digamos, religión con conocimiento, no solo, sí. No solo, digamos, el aspecto puramente religioso. No, mucha gente viene para investigación, para los alumnos, profesores, para su tesis, sus másteres. Para másteres o proyectos, viene para preguntar y esto. Que a nivel del sitio donde estamos, sí. Por la historia que tenemos, pues la verdad que puede ser una oportunidad buenísima para relación entre, claro. si hay gente que se prepara tesis y que está preparando investigaciones. Sí, y parte de esta, cualquier persona puede hacer oración en su manera, que no es obligado que es solo un musulmán para entrar para hacerlo. Cualquier persona entra, va a hacer que oración, haga oraciones. Cuando se inauguró, se dijo que esta mezquita pretendía ser un centro para los españoles. Y así tratamos que sea, ¿no? Es decir, no es solamente un sitio donde van a rezar la gente, se trata de ser un centro cultural, un centro comunitario, un espacio abierto para todo el mundo. Ahí en la mezquita hemos hecho actividades con los colegios locales, con el instituto, con el ayuntamiento. En fin, tratamos de que sea un centro que se sepa, ¿no?, que sea un centro transparente, abierto. Porque realmente... lo hacemos no por otra cosa, sino porque entendemos que es parte de nuestra fe actuar así. La palabra que define realmente el conjunto es la palabra misión. Es una misión. Y las misiones no se
se centran solamente en el templo, en la capilla, o en la, no, es un complejo de enseñanza de esto, o sea que esa es la palabra, misión, y además yo lo dice, misión Ahmadía del Islam. Nuestro moto es amor para todo, odio para nadie. Esta frase salió desde esta mezquita, ahora extendido en todo el mundo. Cuando fui primera piedra, tercero califa, le dijo esta como moto, esta palabra. Ahora extendido en todo el país del mundo. Parte de este quinto califa lo dijo en 2010, que vosotros, aunque hacéis muchas mil de mezquitas, pero la importancia de esta mezquita no va a terminar. Esta mezquita es muy importante en todo tiempo. Y hace tres meses vino una persona mayor, casi 70 años, de Arabia Saudí. Me dijo, oye, yo era pequeño cuando lo he visto en tele, que esta mezquita, que esta época, año 82, cuando fue inauguración, salió en todo el mundo, su reportaje. En Australia, todo el país del mundo. Entonces, ofrecemos personas que cuando vienen por aquí para tomar té o para estudiar, para lo que. Por eso invito otra vez a ustedes que pasen cuando queréis, allí en su casa. Como dato curioso, también he de decir que a raíz de esta mezquita, a mí me salieron muchos trabajos. Desde la Meca me encargaron un trabajo, lo que pasa es que me tenía que convertir al islamismo. Y dije yo que yo ya me venía largo el cristianismo, que otra más ya era demasiado. Y luego en países de África, también en una serie de países de África, también me dijeron que fuera por allí a aportar tal, y en América también me salían temas también. En fin, que. Pero eso yo creo que son proyectos que no solo. A ver. Que tienen una componente emotiva, porque no se trata, digamos, de vivienda o de otro tipo de construcción, digamos, ligada al negocio, digamos, inmobiliario, sino que es más un tipo de construcción que lo que tiene es un impacto social, ¿no? Pues yo creo que el impacto social en Pedro Abad con esta mezquita, yo creo que ha sido radical. Con la mezquita. Efectivamente. Se han llevado de pequeño a verlas y demás. Entonces, es de las pocas, las contadas ocasiones que a un arquitecto se le puede plantear en su vida la ocasión de hacer algo que tenga un impacto que no sea meramente económico o comercial, sino algo que sea representativo, ¿no? No, pues yo creo que si nadie tiene más que preguntar, pues cerramos. Así que darle las gracias a José Luis por el rato, por la ilustración que ha tenido con nosotros, y también a estos señores de la comunidad, y gracias a todos por la asistencia. Así que hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.